Y por otro lado, jóvenes salvadoreños de diferentes sectores sociales e ideologías políticas presentaron el libro El País que Viene, Horizonte Común. El libro ha sido elaborado por 81 coautores de diferentes sectores sociales e ideologías políticas y plasman sus historias, experiencias y sus demandas frente a las plataformas políticas del contexto electoral. La juventud es vital, el 60% de la población salvadoreña tiene menos de 35 años, hay un bono demográfico que va a terminar allá por el 2040, si no nos ponemos de acuerdo ahora para aprovechar ese bono demográfico, es decir, generarles oportunidades, es decir, empleo, educación, acceso a la salud universal, si no logramos estas oportunidades para los jóvenes, nos vamos a tener una nueva clase baja que no va a encontrar oportunidades de crecimiento económico, de inserción en el mercado laboral, de inserción social, de articulación del tejido social que está muy roto en este país y por lo tanto vamos a quedar condenados a subdesarrollo. Este bono demográfico, donde la media edad es 29 años y el 60% tiene menos de 35 años, es vital aprovecharlo para que las futuras generaciones sean generaciones en desarrollo. El documento plasma la importancia del diálogo, el entendimiento y los acuerdos. Estas ideas son compartidas por funcionarios y políticos que asistieron al evento y que reconocen la importancia que la juventud se exprese y proponga. Son voces plurales, son voces diversas que plantean una exigencia de un país cada día mejor, de un país distinto, de un país donde se democratice la estructura de oportunidades, donde un país con amplia base económica, de una economía participativa, donde la juventud tenga reales oportunidades, donde la educación se alinee con el objetivo de la empleabilidad de la juventud. Lo importante es que la juventud participe. Puede hacerlo desde cualquier espacio. Los partidos políticos son un espacio importante, pero la juventud puede aportar. Puede aportarlo desde las ONGs, puede aportarlo desde las asociaciones de jóvenes, puede hacerlo también desde la política, pero puede hacerlo desde cualquier ámbito y lo importante es que la juventud aporte su trabajo, su esfuerzo y sus ideas en esa construcción. La iniciativa ha trabajado en 3 libros desde 2015. El primero, El País que Viene, Una Generación Comprometida, Jóvenes en el Exterior y el más reciente, El País que Viene, Horizonte Común.